duelo con toda la tensión y la expectativa del mejor fútbol. ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos. Os damos una cálida bienvenida a un nuevo duelo futbolístico. Soy Miguel Ángel Román y me acompaña el gran DJ Mario. Hoy toca partido de clubes, una competición que nos encanta. Sobre el césped, Foxes, que tendrá delante a Invincibles. Miguel Ángel, espero que tengas la voz en condiciones óptimas. Creo... ¡Arma la pierna! Ha hecho gala de sus reflejos con esa parada. No tenía apenas tiempo para reaccionar, pero ha llegado igualmente. ¡Increíble! ¡A que lo mete! ¡Gol! ¡Qué manera de empezar el partido! ¡Ya tenemos el primer gol! Ha sido el primer gol del encuentro. 1-0 en el marcador. Pedro. Cuidado que ahí el Invincibles es peligroso. Han logrado frenar el avance rival. Y ejecuta. Aunque la portera logra pararla sin más problemas. Leo. Ese pase no fue preciso. ¡Qué bien ataca el espacio! ¡Qué paradón para quitarse el sombrero! Rafi. Se adelanta a sus intenciones y consigue cortar el centro. Y señala falta por esa acción. Saca la escoba para recuperar ese balón. Farley. Puede disparar a puerta. Menudo bloqueo. ¡Ojo! Esa pelota no entrañaba ningún peligro para su meta. Y mantiene la pelota en juego. La entrega al área es buena. Defiende bien la jugada, se va a quedar con el centro. Corta ese pase. Zúñiga. Leo. Menos mal que ha cortado la jugada. Jim. Se activan al contragolpe y puede haber peligro. Hay que correr más para intentar frenar esa contra. ¡Uy! ¡Qué oportunidad! A punto de marcar con ese trayazo. Romano. Ataca ahora el otro equipo. Ahí va el tiro. Bloquea, pero la entrega de nuevo. Hay córner que lanzará el Foxes. Cuelga el balón al área. Ese balón cae rendido a sus guantes. Zúñiga. Con ese toquecito, con esa picadita, ha despistado a todo el mundo.
¡Qué inteligente! Evita el bosque de piernas con un balón bombeado. Creo que tenía mejores opciones. A ver, ¿qué se inventan aquí? Pero con una buena acción defensiva terminan con cualquier posibilidad de ataque. Toca el cuero en esa acción defensiva. Pedro. Zúñiga. Tira portería. No supone ningún problema para la portera. Si quieren empatar el partido, tienen que dar un pasito adelante en ataque. No puede ser que estén llegando tan pocas veces. Además, cuando suena la flauta y tienen una oportunidad, ya vemos lo mal que las están gestionando. Leo. Farley. Esa jugada termina ahí. Puede sacar el centro. Vaya tajada. Pero no, la jugada estaba invalidada por fuera de juego. Un minuto de prolongación. El rechace termina con el balón fuera del campo. Avanza, tiene opciones. ¡Se cuela! ¡Gol! Para ampliar diferencias en el marcador. No hay tiempo para más. Se acaba la primera mitad y nos vamos al descanso. Todo preparado para vivir 45 minutos más de puro espectáculo futbolístico. Se ha visto obligado a buscar a su meta. Aquí puede llegar. Gol casi seguro. Y cae otro. ¡Gol! Empieza a ser muy importante. Pues ya van 3-0. Pedro. Zúñiga. Aprovecha el espacio en el otro lado.
sigue con la pelota, cuidado. Pero no han podido progresar, turno de réplica. ¡Qué balón más bonito ha metido ahí! Zúñiga. No quiere complicaciones. ¡Vamos! ¡Chuta! ¡Chuta! Se acaba quedando con el cuero el Foxes. Ha despejado el balón. Será saque de banda. Zúñiga. ¡Atención! Que el peligro puede llegar por arriba. ¡Y ha fallado! Oportunidad desperdiciada. Tiene opciones de pase, pero no pudieron continuar. Menudo arranque, se va con todo. Evita el saque de banda in extremis. Le ha leído las intenciones. La pondrán en juego desde el lateral. Regalan ese saque de banda. Pero vamos a ver, ¿a quién se le ocurre perderla ahí? Recuperan tras ese bloqueo. ¡Tira portería! Pues ya lo habéis visto, ha querido chulear y le ha salido rana. Roba el balón en campo contrario. ¡Cuidado que hay peligro! Será libre directo para poner el balón en juego. Quedan 20 minutos para que esto se acabe. ¿Cómo acabará esto? Parecía medio gol, pero entraron en escena sus reflejos. Se hizo un parón. Miguel Ángel, todos la veíamos dentro ya. Vaya parada. No ha podido bloquearla y continúa el peligro. Y ahí tenemos el gol. ¿Qué digo gol? ¡Golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De tijera! ¡Tremendo! ¡Guardadlo en la memoria! Zúñiga. Y se apoderan del balón. Se marcha por la línea lateral. Zúñiga. ¿A qué esperas? ¡Dispara! Despeja esa pelota y acaba en un córner. Y lo para. Buena colocación y mucha atención para quedarse con esa pelota. Adiós a la posesión del Foxes. Suena el run-run en el estadio con este contragolpe. Pero atajan el balón con decisión y terminan con cualquier peligro. Tendrán una oportunidad desde la esquina. Sale y se queda con la pelota. Ataca con varias opciones de pase. Está muy cerca. Pueden sacarle partido a este córner.
Pone el balón en el área con mucha intención. Saque blandito, balón a las manos. Va a tirar, va a tirar. Y lo para de manera increíble. Esto se acaba, solo quedan 5 minutos más. Con esa recuperación pasan directamente al ataque. Y obstruye el disparo, disipa el peligro. Pone un centro abierto al área. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Otro más! Esto empieza a ser ya un escándalo. Vemos de nuevo el córner del gol. El envío al área ha sido perfecto. La definición ha sido un poco extraña con ese remate en semifallo que ha entrado llorando en la portería. Con esta ventaja y estas alturas, este gol parece intrascendente. Romano. Golpea desde ahí. Así se para. Fantástica intervención. Centro que busca remate. La para casi sin pestañear. Ojo que esa bola bombeada puede crear muchos problemas. Remate a portería. Lo bloquea. Bien defendido. Hoy no les han salido las cosas y vuelven a casa con una dolorosa derrota en Swap.